Hola Karina. Hola Andreita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos. Estoy volviendo de vacaciones. Te juro que ha sido una locura. Pero ¿Te fuiste de vacaciones? sí, me fui una semanita. Lo que pasa es que acabamos de terminar, bueno, todavía no terminamos, pero estamos a punto de terminar el proceso de renta. Ay. Y por lo menos fueron como 3 meses que trabajamos como chinos, o sea, todo el día hasta las 10 de la noche o 12 de la noche y después a las 8 de la mañana nuevamente. Entonces, harta pega porque se duplica, todo el trabajo se duplica. Así que necesitaba un descanso. Sí, recargar energía. Sí. Hay tres en sala de espera. Hay cuatro. Buenísimo. Voy a cerrar la puerta y voy a admitir. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en honor al tiempo vamos a partir. Buenos días a todos los presentes. Bienvenidos a esta capacitación. Mi nombre es Andrea Holguín, soy asistente ejecutiva del Centro de Negocios de Santa Cruz. Les voy a contar cuáles son los principales servicios que presta el Centro de Negocios de Santa Cruz, los cuales son asesorías técnicas individuales, detalladas, confidencial y de alto valor, capacitaciones en materia interempresarial, acceso a productos y servicios financieros, investigación aplicada de negocio y mercado, y vinculación y articulaciones con el ecosistema productivo local. La invitamos a que sigan participando en nuestras próximas capacitaciones. Hoy en la tarde tenemos a las 6 de la tarde venta online en redes sociales y mañana a las 11 de la mañana tenemos Desarrolla tu plan de negocio parte 2. Para las personas que estén interesadas en participar en esa charla o quieran ser parte del centro, necesiten alguna asesoría o alguna duda, consulta, nos pueden buscar a través de nuestras redes sociales, que es tenemos Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal YouTube, donde pueden revivir diferentes capacitaciones. También nos pueden contactar a este número telefónico o a nuestro correo, que es centro.santacruz@centrocercotec.cl. Bueno, y ahora los dejo con Karina Zúñiga, que nos va a presentar la charla de hoy, que es Mujer Digital, Habilidades para el Nuevo Siglo. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias Andreita por la presentación. Gracias a todos y bienvenidos ahí a todas las participantes, fueran mujeres, hoy día nos tomamos el centro las mujeres, así que Así es. genial con esta charla. Bueno, me presento, mi nombre es Karina Zúñiga, soy contadora auditor y ya tengo una empresa de contabilidad, especialmente donde llevamos contabilidades de empresa y la idea de esta charla es poder entregarles también mucha experiencia de lo que yo he vivido como emprendedora y que nos ha ayudado mucho al crecimiento que nosotros hemos tenido hoy día.
de empezar con 10 o 15 clientes en mi cartera, hoy día, gracias a Dios, llegamos a una cartera de 250 clientes. ¿Cómo hice el crecimiento? No fue de un día para otro. Hoy día se los voy a explicar para que veamos y tomemos herramientas que nos permitan hacer crecer nuestro negocio. No es a un corto plazo, sino que siempre mirándolo a un largo plazo. Tenemos que entender que el emprendimiento generalmente, ojalá nos dé al principio para vivir, es ideal, pero uno siempre le pone todo el empeño para que eso suceda. Muchas veces no pasa. Así que la idea de esta charla es que pueda ser muy interactiva. Somos poquitas, así que aprovechando al máximo lo que podamos sacar en provecho de todo esto, les pido que ustedes estén súper atentas, estén ahí 100% activas. Yo siempre, como yo me presento, la idea es que ustedes también se presenten. Ahí está Maite, Paola, Jenny, Bárbara y Mitzi, que no sé si todavía pudo conectar su audio, porque me parece como que está conectando su audio. Ahí a las cuatro o cinco chicas que están ahí, les pido que en el chat se presenten, me digan, ya sé sus nombres claramente, pero me digan de dónde nos están viendo, a qué se dedican, por qué también les agradó o les llamó la atención esta charla, para nosotros poder poner ejemplos que les permitan a ustedes ahí a ponerlo, cierto, como práctica en su emprendimiento. Ahí parece que Mitzi pudo conectar su audio, ¿o no? No sé si lo pudo. Sí. Hola, Mitzi, sí. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Qué bueno. Ya, y te pido que si puedes poner tu audio en silencio, o Andreita, si tú me das el acceso a ser anfitrión, te agradecería para yo ir compartiendo también pantalla y todo eso. Vayan escribiéndome en el chat, chicas, para conocerlas, todas las que, gracias, Andreita, para que todas estén atentas al chat, escríbanme en el chat de dónde nos están viendo, cómo se llama su emprendimiento, que de esta manera también sirva. Recuerden que esta charla queda grabada y permite que los chicos del centro la suban a sus canales de YouTube, de Facebook, entonces yo voy a estar hablando de su emprendimiento y la gente los va a buscar, así que aprovechen esta instancia de publicidad también. Barbarita me dice, hola, me llamo Bárbara, tengo un emprendimiento de ropa en Santa Cruz. Se llama El Bazar de Colchagua. Bienvenida, Bárbara, qué genial. Buenísimo, qué bueno que estás en este curso. Ahí Maite, Paula, Jenny, Mitzi, escriban en el chat para yo leerla. Somos poquitos, así que aprovechemos esta instancia para conocernos también y poder hacer redes de contacto. Mientras yo voy a compartir mi pantalla para que ya comencemos pronto con la charla, que se llama Mujer Digital, ¿cierto? Las vamos a dar habilidades para este nuevo siglo. Y ahí ya me están escribiendo nuevamente. Paulita me dice, hola, buenos días. Mi nombre es Paula desde Nancagua. Tengo un emprendimiento familiar de repostería por Facebook, como Delicias Pauli, torta casera, postres, etcétera. Me dio hambre, Paulita. Me dieron ganas de comer pasteles. Y me imagino que deben ser los más ricos de Nancagua, para que ahí sigan a Paola como Delicias Paoli. Genial, gracias Pao por darnos tu experiencia. Esta charla nos va a ayudar mucho a que tengamos habilidades, ¿cierto?, en el mundo de la mujer, ¿cierto? No de un lado ni feminista, ni machista, ni ninguno de los extremos, sino que algo más bien que podamos implementar en nuestro emprendimiento, ¿cierto? Que tenemos debilidades, tenemos barreras de entrada, barreras de salida, tenemos muchas cosas que de pronto nos pueden afectar siendo mujeres, y de qué manera lo podemos ir solucionando hacia el futuro, y para que nuestro emprendimiento sea a largo plazo, ¿cierto? O sea, el día de mañana ojalá tengamos mucha gente trabajando, tengamos muchas tiendas, si es así. Así que esa es la idea de esta charla. Mi tía me escribe más, me dice Jenny, me dice, buen día, me llamo Jenny, soy de Santiago, mi emprendimiento es de venta de ropa por internet. Genial, Jenny. Cuéntanos cómo se llama tu emprendimiento para buscarte. La idea es igual que después nos podamos seguir ahí en Instagram, en Facebook, y generemos sinergia, porque si eres de Santiago y vendes ropa, te aseguro que yo te voy a comprar. Es importante. Después dice Maite, Maite me dice, hola, soy Maite de Cunaco y quiero empezar un emprendimiento de repostería navideña. Genial, Maite, gracias ahí por escribirme, qué bueno que estás en esta charla.
Ahí la Jenny nos va a decir de dónde, cuál es su página de internet para que podamos seguirla también. Y ahí bienvenida también a Claudia, Claudia Peñalosa, que recién se acaba de incluir. Bienvenida Claudia, puedes ahí escribir en el chat de dónde nos estás viendo, por qué tomaste este curso, qué te llamó la atención, y si tienes algún emprendimiento los puedas aprovechar de dar en estas redes. ¿Ya? Ya, chicas bellas, comenzamos entonces con esta charla que se llama Mujer Digital y Habilidades para este nuevo siglo, todo lo que viene, ¿cierto?, en transformación digital y todo. Vamos a comenzar con mucha experiencia. Yo les voy a estar contando mucha, mucha experiencia mía de cómo hoy día puedo tener un negocio que es rentable y que me permite vivir de ello. ¿Ya? Yo trabajo para JK Consultores, que es mi consultora. Efectivamente no me voy para la casa tranquila, ojalá. pero trabajo, pero me sustenta finalmente en mi propio emprendimiento y me pagan mi sueldo, obviamente. Entonces vamos a ver cómo llegamos a eso, cómo ojalá el día de mañana tengamos personas contratadas, nos permita mantener, ¿no es cierto? Este emprendimiento nos permita mantener nuestros ingresos mensuales como emprendedor. Y yo siempre empiezo esta charla con empoderamiento femenino. Como somos puras mujeres, claramente, quiero que ustedes me vayan contando ahí en el chat, para ustedes, ¿qué es empoderamiento femenino? Me pueden ir escribiendo en el chat mientras yo, Mitzi me dice, hola, soy Mitzi, soy de Paralillo, sí. Mi emprendimiento es vender ropa nueva de niña, niño y adulto, y ropa usada. Genial, Mitzi. Y ahí tú vendes por internet, Mitzi. ¿O vendes por en tu casa? ¿Cómo haces el despacho de eso? ¿Lo vendes por internet o en el boca a boca? ¿Cómo haces la venta para que me escriban en el chat? Por mientras, díganme en el chat, chiquilla, ¿qué es para ustedes empoderamiento femenino? Quiero saberlo de parte de ustedes, no solamente aprenderlo y escucharlo. Acá vamos a hablar mucho. Estas charlas para mí son muy importantes porque ustedes están sacando 2 horas de su valioso tiempo como emprendedores para venir a escuchar a un profesor, ¿cierto?, que les pueda enseñar. Por eso es importante que todas participemos, que podamos dar nuestra opinión. Estos son los momentos donde podemos decir si es que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿cierto?, qué creo yo, y de esa manera poder implementarlo en la empresa. Gracias, Barbarita. Ya me está respondiendo aquí. Bárbara me dice, valerme por mí misma. Para Bárbara, eso es el empoderamiento femenino. Entonces, para Claudia, Paula, ¿qué es para ustedes el empoderamiento femenino, chiquilla? Escríbame en el chat que yo no avanzo esta clase sin ustedes. Ustedes me van diciendo, la idea es que lo hagamos muy interactivo para que sea mucho más interesante esta charla, ¿cierto? No tan latera, no tan fome. Ya ahí están respondiendo. Gracias, Jenny, por responder y estar atenta. Me dice empoderamiento femenino. Dice realizarse por sí misma, dice. Es ser aguerrida y salir adelante y demostrar que puedes sola. Buenísimo. Gracias, Jenny, por compartir eso. Genial. Que podamos interiorizar, ¿cierto?, este concepto que hoy día se habla mucho y que está tan famoso, de que hoy día las mujeres estamos saliendo... De alguna manera a tomar un rol súper fundamental, sobre todo en el mundo del emprendimiento. Cuanto antes, ¿cierto? Yo, mi mamá es de una generación, ¿cierto? Mucho antes que generalmente esa generación era que la mujer tenía que estar en la casa, no tenía que trabajar. Una generación donde el hombre finalmente era el que trabajaba y la mujer no. ¿Cierto? No sé si a ustedes les ha pasado. Mi mamá siempre me decía, usted tiene que hacer el aseo de la casa, porque usted es la mujer. Pero porque su crianza también fue así. No lo hacía de mala, pero también porque la cultura nos hacía hacer eso. Hoy día ha cambiado muchas cosas, hoy día ya no es así, ¿cierto? Y ojalá se siga cambiando. Hay muchas personas que se tienen que actualizar, y qué bueno que están haciendo esta charla porque nos permite un poquito mirar el mundo de otra manera. Pero muchas veces las mujeres, ¿cierto?, no tenían empoderamiento. Lo mismo que me estaba diciendo ahí, me estaban diciendo Jenny, me decía Bárbara, valerse por sí misma, no depender de otro, ¿cierto? Es como, yo recuerdo que yo tenía una tía que ella tenía un esposo maltratador finalmente, pero ella siempre decía cuando iba a la casa de nosotros, es que yo no lo puedo dejar porque ¿qué hago? ¿Qué hago yo si yo lo dejo?
¿Por qué? Porque el concepto de empoderamiento femenino es decir, oye, yo no necesito un hombre para mantenerme, porque yo puedo hacerlo. Salir adelante, lo que dice Bárbara es súper relevante, es valerse por sí mismo, ¿cierto? Que yo misma puedo salir adelante sin necesidad de tener a alguien al lado. Ahí Jenny también lo reafirmó, dice, realizarse por sí misma, ser aguerrida, ser fuerte, eso que tenemos las mujeres que no lo tienen los hombres usualmente. Las mujeres somos aguerridas, ¿cierto? Porque nace también el espíritu maternal, donde uno saca fuerzas de que no se imagina que la pudiese tener, ¿cierto? Las que son mamás me van a entender. Paula dice, dar lo mejor de uno y que siempre podamos lograr nuestro objetivo. Exactamente. Entonces también podemos tener otra visión de empoderamiento, es que en darle fuerza, darle un sentido a lo que yo estoy haciendo y que sí lo puedo lograr. Maite me dice, empoderamiento femenino es demostrar que podemos hacer lo mismo que un hombre. Me encantó eso, Maite, te lo voy a robar. Exactamente. El empoderamiento femenino es demostrar que podemos hacer lo mismo que un hombre. Efectivamente, es una muy buena frase. Mitzi me dice, ahora estoy vendiendo por internet, ahora por Facebook, por la pandemia, pero vendo, tengo mi negocio en la feria y en mi casa. Genial, Mitzi. Si vendes por entonces por Facebook, escríbenos ahí tu Facebook para poder seguirte y que muchas y las emprendedoras que están acá también te sigan. Pero para mí, emprendimiento femenino, cuando yo empecé a hacer esta charla, tuve que averiguar mucho sobre esto y a interiorizarme sobre el emprendimiento femenino. Y encontré en algún lugar de internet, de libros que también tuve que leer, que el empoderamiento femenino, ¿ya? El empoderamiento femenino es un proceso de cambio, ¿ya? Uno siempre tiene que estar cambiando. ¿Por qué? Porque no es como que uno diga, yo soy empoderada, ya aquí estoy yo, ¿cierto? Super cari. No, es un proceso, porque tiene que haber un cambio de mentalidad y de cultura. Si la cultura no cambia, es lo que yo les decía de mi mamá. Mi mamá, una mujer, cierto, de casa, una dueña de casa por muchos años, mi mamá no trabajaba porque ya le tenían prohibido trabajar. Entonces, cuando no hay un cambio de cultura, cierto, y seguimos viviendo en eso, pero probablemente el empoderamiento femenino no puede nacer tan rápido, no sale de un día para otro. Por eso es tan importante saber el concepto. El empoderamiento femenino es un proceso de cambio. Y yo lo dividí aquí en cuatro cosas. En cuatro cosas importantes que tenemos que trabajar para lograr un empoderamiento femenino. Primero, la autoestima. Yo muchas veces cuando empecé a trabajar, mi autoestima era muy baja. Claro, porque vengo de una familia que generalmente, si lo digo así, era como muy machista finalmente. Entonces todo lo teníamos que hacer las mujeres no podíamos hablar, teníamos que estar con la voz baja. O sea, mi mamá me tenía prohibido hablar en la mesa cuando habían adultos, ¿cierto? Y yo quería decir algo, no podía, y porque finalmente era así la cultura. Entonces, el primer trabajo que yo tuve que hacer conmigo misma fue mi autoestima, quererme, saber quién era, saber mis debilidades, mis defectos, saber mis habilidades, lo que para qué era buena. Y tuve que ir trabajando en eso, por eso les digo que el empoderamiento femenino es un proceso de cambio, en donde uno se conoce a sí misma, ¿ya? Uno no solamente ser aguerrida, no solamente ser empoderada, aquí vengo yo, no, sino que tiene que cambiar desde adentro hacia afuera. Segundo es atreverse. Paula me dice, perdón no unirme antes, no se preocupe Paulita, estamos recién comenzando. Yo les decía a las chicas que era para ellas el empoderamiento femenino y ahí me estuvieron comentando y hablando y dando su opinión, así que si quiere dar su opinión también lo puede hacer ahí en el chat. Segundo, atreverse. Muchas veces cuando, claro, somos mujeres, nos atrevemos poco. Yo leía una encuesta en algún momento, hace un par de años atrás, de una charla que tuve que hacer, en donde decía que solo un 20% de las mujeres llegan a cargos altos, a cargos que son importantes, por decirlo así. Y yo decía, ¿pero por qué pasa eso? ¿Por qué solo un 20% y no puede aumentar? Quizás porque los hombres nos dejan, quizás porque nosotras no nos atrevemos. Y leía mucho sobre eso, que la gran mayoría era por no atreverse, porque no se sentía capaz para llegar a esos cargos.
Por eso es que el empoderamiento femenino, y se los voy a repetir, voy a ser constante con esto y majadera con esto, es que el empoderamiento femenino es un cambio de mentalidad que tiene que salir de adentro hacia afuera. Tercero, que para mí fue súper relevante trabajar en ello, es creerme el cuento. Obviamente, no siendo déspota con la gente, no, o sea, no creyéndome más que el resto, sino que creyendo en los conocimientos que yo tenía, ¿ya? A mí me pasó que cuando yo comencé a trabajar, chiquilla, yo comencé a trabajar a los 17 años y ya tengo 29. A los 17 años comencé a trabajar porque me fui muy temprano de mi casa y entonces tuve que salir adelante en la vida solita y trabajé en patronato acá en Santiago, en una tienda de ropa. Después me puse a estudiar, a terminar mi cuarto medio y me puse a trabajar enseguida porque tenía que hacerlo. Y a los 18 años trabajé como asistente contable, como secretaria finalmente. Era como una... La hacía de todo. Era un trabajo que tenía que incluso hasta hacer aseo en esa oficina porque no había nadie, entonces me pagaban a mí y esa plata a mí me servía. Entonces yo tenía un jefe que lo que hacía, como yo tenía que hacer aseo, llegaba todos los días y iba por toda la oficina y empezaba a poner el dedo así como, uy, esto lo limpiaste, y ponía el dedo y sabía. Era súper denigrante, porque finalmente uno decía, pero si yo hice mi pega, y sale un tipejo a hacer esto. Y claro, eso hizo que mi autoestima de lo que yo sabía me fuera menoscabando sola, y era una cuestión psicológica finalmente. Entonces tuve que trabajar en superar esas cosas malas que me pasaron, que no eran tan buenas, para creerme el cuento, para saber lo que yo era capaz de hacer, ¿ya? Y sobre todo que después, cuando empecé a trabajar ya bien, empecé a estudiar, me fue muy bien en los trabajos porque siempre yo tengo una visión de ser excelente en lo que hago, me gusta hacer las cosas bien. Entonces eso mi jefe de alguna manera lo veía. Y llegué a mis 23, 24 años a ser jefa de administración de finanzas de una empresa que era grande, no una empresa pequeña. Y a mis 23 años tuve que llegar a liderar a personas que tenían 60, 50 años y me miraban en menos por solamente ser joven y más encima por ser mujer. Inclusive cuando estuve trabajando en una oportunidad, mi jefe, mi ex jefe, la mayoría eran hombres y contrataron a otra persona. Yo tenía 4 departamentos a mi cargo en ese entonces. Y llegó otra persona que iba a ser como el área comercial, que era un hombre, no tenía estudios, claro, no había estudiado, solamente tenía experiencia. Ok, puede ser, pero yo estaba estudiando y trabajando a la vez. Y yo ganaba, un millón de pesos, por ejemplo. Y esta persona, solamente por ser hombre, le pagaban 2 millones, 1 millón más que yo. Entonces yo fui a hablar con mi jefe y le dije, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto, creo que es injusto, porque yo tengo 4 departamentos a mi cargo, aparte estoy estudiando, creo que no corresponde. Y la respuesta de él, se lo juro, chiquilla, yo no lo estoy mintiendo. Él me dice, Cari, es que tú eres mujer y eres más chica, entonces no te puedo pagar más que él. Yo en ese minuto dije, este no es mi lugar, claramente. Y ahí fue cuando yo decidí emprender y hacer mi propia empresa y salirme de ahí. Porque cuando la cultura todavía está con esta mente, ¿cierto? Que las mujeres tienen que ganar menos o que las mujeres son menos, es muy difícil para nosotras trabajar sobre ello. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Empoderarme, trabajar en mi empoderamiento, trabajar en mi autoestima, trabajar en atreverme y creerme el cuento. Y lo tomo como cuarto, porque después que pasé todas estas barreras, de alguna manera mi esposo siempre me dice, ya te están dando las crisis de humildad. Cuando yo uno dice, no importa, no te preocupes, yo me quedo para después. Julio siempre me dice, ay, Cari, te están dando las crisis de humildad. Y claro, porque como uno va trabajando, no es un cambio que se hace de un día para otro. Los cambios tienen un proceso. Entonces uno tiene que trabajar en el que, no importa yo. No sé si a ustedes les ha pasado, seré yo solamente. No importa yo después. No, es que es saber hasta dónde yo puedo ser capaz de llegar. Yo soy una persona correcta, yo tengo estas habilidades, sé lo que puedo hacer, sé mis debilidades y trabajo en ello. Yo tengo aciertos, tengo errores y trabajo también en ello. Y eso es el empoderamiento femenino, chicas. No es solamente, no es un hecho, no es algo.
es un trabajo que yo tengo que hacer conmigo misma para lograr tener un empoderamiento femenino, porque en alguna de estas cosas, en alguno de estos puntos estoy baja. No sé si a ustedes les pasa, si les pasa que tener baja autoestima, ¿alguna le pasa o todos estamos con la autoestima así, full? Yo ya estoy trabajando en eso, todavía me falta. Todas se atreven quizás en hacer live, en hacer un video en Facebook. Todas tienen personalidad acá, ¿o no? Cuéntenme en el chat, no me dejen sola. ¿Todas se creen el cuento muchas veces? ¿O les pasa que a veces como que retroceden un poquito? Si es así, es porque todavía se fijan que el empoderamiento femenino es un trabajo, es trabajar en eso. Jenny me dice, sí, siempre. Cuesta, po, cuesta trabajar sobre eso, porque como estamos en una sociedad que todavía le falta el cambio de mentalidad, ¿cierto? De que la mujer tomó un protagonismo súper esencial, donde hoy día la mujer es la que muchas veces trabaja, entonces el cambio de mentalidad cuesta, no es de un día para otro. Entonces, hoy día aprendimos, chiquillas, que el empoderamiento femenino no es solamente ser aguerrida, ser empoderada, ser fuerte, valiente, sino que es un proceso de cambio. Ustedes tienen que encontrar cuál es el punto. Ustedes dicen, no, Cari, yo sí me creo el cuento. Supongamos que yo voy a tomar estos cuatro. ¿Sabes qué, Cari? Yo sí me creo el cuento. También me considero que no tengo una autoestima baja. Pero ¿sabes qué? Me cuesta atreverme. Ah, ya, entonces tenemos que trabajar en el atrevernos. Ustedes tienen que ver dentro de todos estos puntos cuál es donde estoy más baja, ¿cierto? Y empezar a trabajar en ello para lograr un empoderamiento femenino al 100%. A ver la abuelita que me dice. A mí me pasaba que tenía temor a hacer algo, muchas veces retrocedí. Ahora ya voy avanzando con eso. Genial, Pau. Sobre todo en el emprendimiento pasa que cuando uno tiene como situaciones donde la familia te dice, no, ¿qué estás haciendo? Mejor ponte a trabajar, un sueldo estable, ¿por qué estás emprendiendo? ¿Qué vaya a hacer? Muchas veces no se cree, entonces cuesta mucho más tomar decisiones y avanzar hacia algo. Y sobre todo el miedo de qué pasa si me equivoco, ¿cierto? ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Pero qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si no llegamos a la venta? ¿Qué pasa si no le puedo pagar a los proveedores? Y tenemos miles de miedos, ¿cierto? Que los vamos a hablar más adelante, los cuales tenemos que trabajar. Pero lo más importante, como dijo Paula ahí, es ir avanzando. Poco a poco, no es un trabajo. Por eso cuando yo al inicio de esta clase les dije, cuando yo hoy día tengo, gracias a Dios, mi sueldo, tengo una cartera de clientes grande, no fue un trabajo de un día para otro, fue un trabajo de hartos años, que me costó. Es que hasta el día de hoy sigo sufriendo con el emprendimiento, aunque no lo crean, porque mientras más grande las ventas, más problemas tengo. Pero le estoy dando, yo sigo avanzando, de a poquitito, pero sigo avanzando. Jenny me dice, dependerá de cómo te hagas a respetar. Primero se empieza por ti y eso refleja en los demás. Eso es muy real. Porque cuando uno no se quiere a uno mismo, chiquilla, es muy difícil que otro quizás te quiera. ¿Por qué? Porque como dice bien Jenny, eso se refleja. Cuando uno anda contenta, ¿cierto? Uno lo refleja en su rostro. Cuando uno anda triste, el rostro lo refleja, aunque uno no lo quiera reflejar. Y algunos dicen, no, uno tiene que tener cara de payaso. De alguna manera las sensaciones se sienten, las personas lo perciben. Entonces, claro, si yo no me hago respetar, si yo no me quiero, si yo no pongo los puntos, probablemente la persona lo va a sentir, va a sentir la sensación. Y luego tenemos barreras de entrada para una mujer al emprender. Cuéntenme ustedes en el chat, ¿cuál sería una barrera de entrada o la que ustedes consideraron una barrera de entrada para ustedes para emprender? ¿Cuál sería para ustedes una barrera de entrada? Yo tengo cuatro que para mí fueron fundamentales. Pero quiero leerlas a ustedes. Hay Paulita, Jenny, Paula, Mitzi. ¿Cuál sería una barrera de entrada para ustedes para emprender? Si es que tuvieron barrera de entrada, les costó emprender. ¿Qué pasó en su vida, en su familia? Yo tengo cuatro que para mí fueron súper importantes. Pero antes de contarlas, quiero conocerla a ustedes. ¿Cuál sería para ustedes una barrera de entrada? Ahí no me dejen sola, quédame en el chat. Patricia, que llegó hace poquito también, escriban el chat nomás. Patricia, cuéntenos de dónde es, para que no escuchemos todas y hablemos. Ahí viene otra niña más.
Escríbanme en el chat para ustedes, ¿cuál sería una barrera de entrada en el emprendimiento? ¿Michi quiere hablar o no? ¿Michi? Sí. Dígame, es que tiene su micrófono abierto, pensé que quería hablar. Ah, no, 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 no. Ya. Ahí Patricia me dice, soy de Peralillo, hay otra niña más de Peralillo, parece. Bárbara me dice, ahí me están respondiendo. Para Bárbara, cierto, una barrera de entrada era mi miedo, dice, las redes sociales y el conocimiento. Buenísimo, gracias Bárbara por contarnos eso. Paula me dice, me costó mucho dejar los roles de dueña de casa y las redes sociales un poco también. Gracias, Pau, por contarnos ahí tus barreras de entrada, ¿cierto?, para emprender. Paula me dice, el miedo y si me va mal y si no vendo. Eso es súper importante, ¿eh?, porque pasa mucho, sobre todo cuando emprendo. ¿Qué pasa si no vendemos? ¿Qué hago? ¿Cierto? Es un miedo que invade y que finalmente nos hace muchas veces retroceder en decisiones que tenemos que tomar. Ya, miren, para mí fueron cuatro barreras de entrada que quizás ustedes también no las pensaron y hoy día uno dice, sí, Cari, puede ser también que para mí sea esa. Patricia me dice, me costó creer en mí misma. Te entiendo perfectamente, Pati, porque a mí me pasó lo mismo. Jenny me dice, motivación, mis hijos, demostrarles que sí puedo, enseñarles que si tienen fuerzas en la vida, todo se puede, si yo pude, ustedes también. Lo importante es ponerse límites y superarlos. Gracias, Jenny. Muchas gracias. Ustedes ven que esta charla es súper, vamos a hablar de redes sociales, vamos a ver cómo nos vamos a meter en el mundo digital, pero al principio tenemos que trabajar en muchas cosas de motivacionales de nosotras mismas. Ustedes mismas van sacando, ¿cierto?, de a poquitito, oye, ¿sabéis qué? Yo sí tengo miedo. Y muchas veces decirlo es bueno, chiquillas, porque nos hace ver que otra emprendedora también tiene los mismos miedos míos y yo ya no estoy tan loca. No me pasa solo a mí, le pasa a otro emprendedor. Entonces nos permite llegar al centro, decir, ¿cómo puedo solucionarlo? Porque quizás a mí también me dio miedo y con la experiencia que yo tuve y cómo lo solucioné, a ustedes les permita tomar algo de eso, de esa experiencia, y les permita superar ese miedo. Entonces, por eso es tan importante que ustedes también lo activen en el chat. Para mí fueron cuatro. Una barrera de entrada fue la sociedad machista, es lo que yo les dije hace un ratito. Yo me muevo en un mundo en donde hay mucho hombre emprendedor, y también me muevo en un mundo donde hay muchos empresarios, porque obviamente yo asesoro a empresas pequeñas como PYME, emprendedores, pero también asesoro a empresas grandes. Y muchas veces en la sociedad machista, cuando yo voy a una empresa grande a asesorar, el otro día me tocó ir a asesorar a unos doctores. Y fue un desafío, chiquillas, porque eran puros hombres, doctores. Y que muchas veces los doctores se creen Dios, más encima hombres. Y fue súper complejo porque la postura de ellos, primero me vieron y me dijeron, y me preguntaron inclusive, me dijeron, disculpa, ¿pero qué edad tienes? Entonces yo le dije, primero eso no se pregunta, qué falta de respeto. Pero yo les dije mi edad, le dije, yo tengo 29 años. Me dijo, oye, que eres joven. Y le dije, sí, me puse a emprender muy joven y a estudiar y a trabajar. Y hoy día tengo un diplomado en planificación tributaria, así que te puedo ayudar igual que una persona que tenga 60 o 50 años de experiencia. Y cuando le dije eso, como que quedó plop el doctor y se sentó y me empezó a bombardear de preguntas, a ver si yo sabía, buscándome la quinta pata al gato. Gracias a Dios le respondí todo, chiquilla. Me puse muy nerviosa porque yo les dije hace un ratito, a mí me costaba creerme el cuento y cuesta porque no es un trabajo que se cambia de un día para otro, insisto con eso. Yo hoy día que tengo 29 años todavía sigo trabajando con fantasmas que tengo desde los 15, desde los 17 años, por mi crecimiento, por mi cultura, por lo que me inculcaron en mi casa. Entonces no es algo que se pueda cambiar de un día para otro, así que si ustedes tienen estos mismos miedos, si creen que trabajan en creerse el cuento y no logran hacerlo, créanme que no es un trabajo de un día para otro, así que siéntanse tranquila con eso. Lo importante es trabajar en ello. Yo quise,
me puse en su postura, me puse, incluso me sentí igual que los doctores, porque estaban con las manos cruzadas, y como, a ver qué me va a decir, yo también me puse con las manos cruzadas, y empecé a trabajar un poquito en eso, gracias a Dios me fue bien, me gané esos clientes, que es una empresa bastante grande, pero ¿qué tuve que hacer? Trabajar en creerme lo que yo tenía, porque claro, si yo hubiese llegado a decir, ah, sí, sí, pues yo, sí, yo emprendí hace harto tiempo, soy joven, pero sí, no, pues yo le puse todo lo que yo tenía, y le dije, no, pues yo soy contador auditor, estoy sacando una ingeniería de administración de empresa, tengo un grado académico, tengo en este caso un diplomado en planificación tributaria, así que yo te voy, puedo asesorar, yo soy capaz de hacerlo. Cuando yo hice ese cambio y cuando yo dije eso, ellos cambiaron automáticamente. Sea justo, sea injusto, uno dice, pucha, Cari, ¿por qué pasan estas cosas? Yo también me pregunto. Pero ya está, está, uno no puede ir a pelear porque eres así. No, porque quizás la realidad de ellos es totalmente distinta a la mía. Y su cultura y todo lo que pasaron cuando niños quizás es distinta. Por eso es que uno tiene que empatizar también con la persona. Y saber la realidad de esa persona para que uno no se sienta mal al 100%. ¿Qué me dice Jenny? A ver, el miedo, temores e inseguridad les habrá, las habrá siempre. Yo lo tengo hasta ahora, solo, pero muy dentro de mí me dice: eres fuerte, valiente, tú puedes. Exactamente, Jenny. Eso es algo que vamos a tener siempre, ¿cierto? Pero tenemos que ir trabajando en ello para ir superándolo de a poco. Para mí también fue la familia. Cuando yo emprendí, como yo tenía ya mi título de contador, mi mamá siempre me decía, pero hija, en vez de tener un trabajo, si usted estudió contabilidad, aparte que me obligaron a estudiar contabilidad, mi mamá me decía, para que ganaras plata, y me dice, ¿y para qué entonces todo ese sacrificio para poder emprender? Me costó mucho hacerlo entender que finalmente el emprendimiento para mí sí era una razón de vida. Era un estilo de vida totalmente distinto a lo que quizás tenía una persona normal, de que tenía su trabajo, ¿cierto? Su estabilidad, tenía su pago de sueldo mensual, y yo muchas veces no tenía pago de sueldo porque tenía que pagar sueldo, arriendo, proveedores. A veces los clientes no me pagaban a la fecha, tenía que hacer maravillas para llegar a fin de mes. Entonces muchas veces la familia no entendía eso. Hoy día lo entiende, después de harto año, hoy día después de que me ven en cierta forma bien, pero en los momentos críticos fueron pura crítica, más que ayuda. Entonces sí, mi familia fue un punto que me costó un poquito superar. Les contaba hace un ratito que había leído una encuesta que muchos negocios son dominados por hombres, y para mí fue una barrera de entrada poder quizás ser jefe de administración y finanzas de una empresa. Yo quería llegar a ser gerente, ojalá, y tener un sueldo muy bueno. Pero me dio miedo llegar allá, entonces, y quizás también las barreras de llegar allá eran difíciles porque en ese trabajo los hombres eran los que dominaban esa empresa. Y también para mí, y no sé si para ustedes, chiquillas, pero muchas veces me vi en esta barrera de que para vender había que tener atributos físicos. Y es lo que nos muestran en la televisión, hoy día no tanto, pero antiguamente, si tú eras, mientras más delgada eras, mejor, mientras más rubia o rusia eras, mejor, y no, hoy día, no es así, hoy día todo ha cambiado, entonces es súper importante, chiquillas, creerse el cuento. Es quererse gorda, flaca, con pelo liso, con pelo rubio, con ondulado, con frizz o no frizz. Yo usualmente cuando hago charlas, chiquillas, ustedes lo notan, porque yo tengo un filtro, en donde yo siempre cuando hago charla y comienzo mi charla me pongo roja, y yo no puedo evitarlo, no se evita. Sí, despacito, no tan fuerte. Eso no se evita. Tengan ojo con su micrófono, chicas, para que no se interrumpa ahí la clase y sobre todo la grabación, ¿ya? Si quieren hablar, me pueden decir ahí en el chat y yo les abro el micrófono sin problema. Entonces, yo usualmente me pongo muy roja para hablar. Me cuesta cambiarlo porque obviamente es algo mío, pero tengo que trabajar en ello. Y me pongo nerviosa cada vez que hago... Hay amigos que me dicen, Cari, tú no tenés vergüenza. Porque yo hoy día hago live, hago videos, pero todavía me sigo poniendo lo mismo de nerviosa que antes. Solamente que me cuesta un poquito menos porque ya es como una costumbre. Pero me sigue poniendo nerviosa, me sigue dando un poquito de vergüenza, pero lo trato de superar porque de esa manera me sirve para poder
Ay, mira, la Paola me dice, a mí me tiembla la voz. Yo me pongo roja, Paolita. No se nota porque tengo un filtro muy bueno en mi Zoom. Pero claro, ahí tenemos miedo, pues, ¿se fijan? Y finalmente yo una vez hice un curso de oratoria, chiquilla, porque como estaba haciendo clases tenía que prepararme. Porque obviamente me costaba esto de ponerme colorada. Yo decía, pucha, qué lata estar haciendo clase y que la gente me vea roja. Y empecé, hice un curso de oratoria y tuve una profe muy, muy, muy buena. En donde el primer día yo recuerdo que me dice, habían 4 alumnos porque éramos muy poquitos. 4 alumnos y me dice, Cari, ponte de pie y dinos, cuéntanos una historia tuya. De dónde eres, cómo te llamas si quieres nuevamente, y toda tu historia de niña, qué haces y todo. Yo estaba tan nerviosa, chiquillas, que ya me empecé a poner colorada el momento que me dice Cari. Y me puse delante de mis compañeros y empecé a hablar, y yo usualmente hablo muy rápido, y muchas veces la gente me dice, Cari, habla más lento, por favor, y yo sí, hablo muy rápido porque me pongo también nerviosa, entonces trato de controlar la velocidad de mi voz. Y empecé a hablar muy rápido, empecé a poner colorada, y la profesora me dice, para, Karen, no, para, me dice, espérame, quiero saber algo, ¿por qué te pones roja? ¿Qué te da vergüenza? Y yo le dije, no sé, no, pues es que tenemos que identificar qué te da vergüenza. Y ahí yo empecé a decir, ¿qué me daba vergüenza? ¿Por qué me, en este caso, también me temblaba la voz, Paulita? ¿Por qué me temblaba la voz al hablar? Entonces ella me dice, ¿qué prejuicios tienes? Y ahí entra mucho lo que uno cree que está pensando el otro, ¿cierto? Entonces yo le decía, no sé, que me dice, ¿tienes vergüenza de que te miren algo? Yo le dije, sí, mi cara, no sé, mi ropa. Y ahí empecé a ver que finalmente mi timidez o mi vergüenza era solamente prejuicios. ¿Qué pensará el otro? ¿Qué dirá el otro? Entonces me dice, Cari, sácate esos prejuicios, olvídate de la gente, olvídate si esa persona va a pensar si eres bonita, si eres fea, si eres gorda, si eres flaca, si tiene una espinilla o no tiene una espinilla, si te pintaste, no te maquillaste, no te maquillaste bien. Olvídate de eso, deja esos prejuicios afuera y nuevamente expláyanos tu experiencia o lo que tú quieras hablar. ¿Saben que yo mentalmente lo hice? Y dije, a ver, veamos si funciona. Voy a pensar, ¿cierto?, que las personas no tienen prejuicios conmigo. Y saben que fue muy distinto el cómo cambié la postura, cómo me relajé, y de verdad me sirvió mucho. Así que puede ser algo muy bueno ahí, Paulita, identificar por qué te tiembla la voz. Es que, Cari, me da vergüenza. ¿Pero qué te da vergüenza? Tenemos que identificar por qué da vergüenza y por qué nos ponemos nerviosos. Muchas veces esos nerviosismos, Paulita, Jenny, Claudia, Bárbara, todas las que están aquí, son porque tenemos prejuicios, y creemos que la gente está pensando algo de nosotros, y eso hace que tengamos vergüenza o nos dé miedo a alguna cosa, ¿ya? Y para mí esas fueron barreras de entrada, pero que trabajé en ello, digamos. Pero también tenemos que identificar cuáles son nuestras fortalezas. Cuéntenme en el chat, mientras yo descanso mi voz para no quedarme sin voz, ¿cuáles son sus fortalezas? Claudia, Maite, Paula, Jenny, Mitzi, Paula, Karina, Natocaya, Carol, Patricia. En el chat, dígame cuál sería para ustedes una fortaleza. Tenemos que identificar a la chiquilla. Yo hago mucha también reclutamiento y selección de personal porque tengo que contratar a gente. Y yo siempre les pregunto a las personas cuál sería una fortaleza de esas personas. Porque a mí me gusta saber que cada uno identifique para qué es bueno. Para qué es bueno y para qué no es no tan bueno. Tenemos que identificarlo, tenemos que saber para qué somos buenos. Y muchas veces pensamos que decir, no, mira, yo soy súper buena persona. Ay, Cari, eres muy creída. No, no es eso. Es que yo sé lo que valgo. Es la manera que yo lo digo. Yo escuchaba una vez una persona, una mujer, decía, ay, no, yo soy súper buena para todo. Pero cuando tú lo dices de esa manera, suena déspota. Pero cuando yo lo digo con convicción, y le digo, ¿sabes qué? Yo soy luchona, yo soy ordenada, yo soy metódica, yo soy sensible, yo soy esto. Finalmente, sabes que no es por déspota, es porque sabes lo que tienes. Ya ahí me están describiendo todas. Paulita me dice,
perseverante, ordenada y comprometida. Buenísimo, me encanta. Patricia me dice, ella es perseverante. Genial. La Jenny me dice, mis habilidades es valor, súper ordenada y exigente. Buenísimo eso, Jenny. Gracias por escribirnos entonces cuáles son sus fortalezas. Es importante que ustedes las conozcan, chiquilla. Esta charla es para eso, es para que empecemos no solo a escuchar a una profe fome, espero no ser fome para ustedes, sino que es identificar cuáles son las cosas que tengo que ir trabajando, ¿ya? Ahí le damos la bienvenida a Dominique, que llegó recién. Bienvenida, Dominique, estamos hablando aquí de empoderamiento femenino, la fortaleza, para que... Sí, muchas gracias, me atrasé un montón, estaba con clases con mi hijo, así que no podía ingresar antes. No se preocupe, Dominique, ya estamos a la mitad de la charla, así que no se preocupe, todavía hay tiempo. Bueno, la idea es que, Dominique, cualquier cosita, escriba en el chat. Yo voy a estar haciendo preguntas para que vaya escribiendo en el chat. Estaba haciendo la pregunta de cuál sería una fortaleza para ustedes como mujeres. Escriba en el chat cuál sería una fortaleza para usted. Entonces, como me decían, exigente, valor, súper ordenada. Yo tengo para mí tres. La primera es que yo soy ordenada solamente en el trabajo. No en mi casa. En mi casa me cuesta ser ordenada porque como llego tarde, hoy es un lío poder estar tranquila, ordenar, no, tiro todo. Ese es mi momento de desorden. Pero en el trabajo me gusta ser muy ordenada. Segundo, me considero muy luchona, ¿cierto? Como le digo luchona porque sale mucho como la mamá luchona. Yo no soy mamá, pero me considero muy luchona porque yo les dije que salí de mi casa a los 17 años, finalmente tuve que salir adelante y no he parado de trabajar desde los 17 y ahora que tengo 29, entonces considero que sí soy muy luchadora con las cosas que me propongo. Y tercero, que para algunas personas puede ser bueno, puede ser malo, pero para algunas personas no, quizá para otras personas sí, pero para mí sí es una fortaleza ser sensible. Yo, chiquilla, lloro por todo. Yo veo una película triste y lloro. Me cuesta retener dame un segundito que estoy prendiendo el aire. Me cuesta retener un poquito el llanto, porque soy muy sensible para todo. Y eso hace que muchas veces también me sirva como conexión para las personas. Llego mucho a las personas, son muy empáticas y eso me gusta. Ser sensible a veces no es tan malo. Ser sensible es bueno, porque así te da la sensación de lo que está pensando el otro. Hay personas que son más cuadraditas, ¿cierto? Más cerradas. Mi esposo, por ejemplo, no llora mucho. O cuando llora es como muy, muy loco que llore. Y ahí me preocupo, de verdad. Yo, por ejemplo, lloro por todo, porque claro, soy más sensible. Pero quizá él tiene una barrera de entrada en llegar más a las personas porque lo consideran como medio pesado. Cuando ustedes ven a Julio así como de lejos, dicen, no, es como que tiene cara de pesado. A cambio yo soy muy, muy amigo. Entonces todos tenemos una habilidad, ¿cierto? Distinta. Para mí la sensibilidad es súper relevante para mí, porque de esa manera conecto con las personas. Y eso para mí es muy importante. Ahí Mitzi me dice, ella es ordenada, muy luchadora y muy paciente. Qué bueno. Qué bueno que tengan esa fortaleza, chiquilla, porque yo no soy paciente. Me cuesta esperar. Quiero todo rápido, quiero todo para mañana. Ojalá sea muy rápido el proceso. Qué bueno, Michi, que tenga esa fortaleza, porque es muy difícil tenerla. Y aquí vamos a pasar de lleno a cómo enfrentamos los miedos. Ustedes hace un ratito me decían también que tenían miedos. ¿Cómo finalmente, cómo salir adelante si es que me va mal? Pero tenemos que conocer los miedos. Ustedes ya me dijeron alguno, no sé si alguna ya le haya faltado algún miedo que tenga. Yo tengo tres. Escríbanme en el chat si alguna tiene algún miedo. Alguna me dijo ahí que no me vaya bien en el negocio. Que ese puede ser mi miedo, que no me vaya bien en el negocio. ¿Hay algún otro miedo que tengan? Ahí en Dominique, Karina, Carol, le escriban en el chat mientras yo descanso la voz. Quizás para ustedes, ¿cuál sería un miedo en este proceso de emprender? Escriban en el chat para que no me dejen solita. Dominique me dice fracasar. Miren qué importante eso, el fracasar. El fracaso es, yo siempre digo, chiquillas, que el fracaso es parte de la vida. Yo puedo decir que yo tuve un fracaso porque me estafaron hace un par de años atrás.
y para mí fue un fracaso, fue literalmente un fracaso, porque dije, ¿cómo pasó esto? ¿Cierto? Yo no lo busqué, pero finalmente para mí sí fue un fracaso. Pero algún consejo que me dio algún amigo y me dice, Karina, ¿y si fracasas? ¿Y qué? ¿Y qué pasa si fracasas? No pasa nada. Es que el problema del fracaso es que la sociedad ha hecho que el fracaso sea algo malo, chiquilla. El fracaso no es malo. Es algo que, todo lo contrario, es bueno para lo que nosotros somos, para el crecimiento que uno le puede dar a tu persona. El fracaso nos permite aprender de algo que yo estoy haciendo y no volver a hacerlo. Te enseña a pararte, como dice Dominic. Exactamente. Así que, si ese miedo ustedes lo transforman en una fortaleza, de verdad que les va a funcionar, chiquilla. Yo también le tenía miedo al fracaso y cuando me estafaron, en ese entonces, yo siempre cuento esta historia en esta charla, porque creo que es muy motivadora y quizá alguna le ha pasado. Nosotros cuando empezamos a emprender con mi esposo, empezamos en el living de nuestro hogar, de nuestra casa. Y en ese entonces estábamos de novios, todavía no nos casábamos. Y estábamos reuniendo dinero como fuera para poder casarnos, poder hacer una linda fiesta para nuestra familia. Y llegó un cliente con una contabilidad muy, muy, muy mala y no podía facturar. Y nosotros teníamos que rehacerle la contabilidad de como de 2 años. De ganancia para nosotros, en ese entonces, que fue hace como 10 años atrás, era como de 1 millón de pesos. 1 millón de pesos de ganancia, y en ese entonces era mucha plata porque era casi pagar todo el banquete del evento. Y nosotros dijimos, esta es la oportunidad, démosle. Nos sacamos la mugre un fin de semana entero para poder sacar adelante la contabilidad de 2 años, y era mucho movimiento. Tuvimos que hacer cosas manuales. Fuimos, más encima el local donde estaban, ellos estaban allá por Vitacura y nosotros vivíamos en La Pintana en ese entonces. El pique de La Pintana, chiquillas, las que no son de Santiago, pero son como 3 horas de camino, y en ese entonces no existía un metro hacia ese lugar donde íbamos. Ahora hay un metro cercano, pero antes no, teníamos que tomar una micro, que era como 3 horas de trayecto, o casi ni siquiera era ir a la playa, era más que ir a la playa. Y llegamos, no atendieron bien, nos dijeron qué problemas tenían, nos llevamos muchos archivadores porque también nada era digital, todo era manual. Recuerdo que no teníamos auto en ese entonces teníamos que tomar la micro, íbamos con los archivadores en la mano, llevamos unas bolsas que se nos cayeron, fue horrible, fue la peor experiencia de mi vida. Pero dijimos, no importa, es por nuestro casamiento, es algo bueno, vamos a ganar buenas lucas, ya. Cuento corto que al final trabajamos toda una noche, toda la noche, porque al otro día también teníamos que ir a trabajar, pero no, nos amanecimos trabajando, fuimos al servicio de puesto interno, le arreglamos el problema al cliente, llegamos a la tarde después a entregarle todo lo que habíamos hecho, y le dijimos, sale 1 millón de pesos. Nos mira y dice, yo no le voy a pagar eso. Después, chiquillas, que le habíamos hecho todo el trabajo, nosotros ya habíamos hablado sobre los precios, más o menos cuánto iba a salir, pero nada había estado con contrato, nada había estado firmado. Y nosotros con Julio nos miramos, ¿y qué hacemos aquí? Nos sentíamos estafados. Habíamos trabajado toda la noche por esa pega, hacer una pega gigante, o sea, de verdad costaba 1 millón de pesos. Y el tipo nos dice, no, yo no los voy a pagar. Nosotros nos pusimos así como nerviosos, ¿no? Pero es que sin experiencia aparte, éramos chicos todavía. No, nosotros no te vamos a entregar los documentos hasta que no nos paguen, no, es que yo te voy a pagar esa suma. Al final el tipo logró bajarnos hasta la mitad y nos pagó como con 4 cheques, chiquilla. O sea, así un trabajo que hicimos en un fin de semana nos pagó el 50% inclusive y en 4 cheques, o sea, en 4 cuotas. Entonces para mí, si fue un fracaso, ustedes dirán, no, ¿qué me voy a dedicar a emprender? Mejor me quedo en mi trabajo tranquilita y no tengo este tipo de problemas. Pero eso me permitió hoy día que cualquier cosa que yo hable con el cliente tiene que ser por escrito, que ya no puedo hacer las cosas así a la tonta y a la loca. Me permitió un fracaso hacer cosas mejores hoy día. Entonces los fracasos no son malos, todo lo contrario. ¿Saben lo que pasa con el fracaso? Es que nosotros le tenemos el miedo al que dirán. ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir este? ¿Qué va a decir el vecino, el abuelito? Y tenemos miedo, insisto, con el prejuicio que siempre tenemos,
en el qué dirán. El fracaso muchas veces, como nos enseñaron que el fracaso era malo, lo tenemos como malo. Entonces cuando alguien fracasa es como, uy, ¿te fijaste? Se separó. Entonces uno tiene eso en la sangre finalmente. Pero el fracaso no es malo. No es malo, chiquilla, todo lo contrario. Es muy bueno para el crecimiento que uno tiene que dar. Ahí Carol me dice que ella es luchadora, es creativa, y uno aprende de sus fracasos. Exactamente, Carol. Entonces, ¿yo qué tenía en mis miedos? Yo me miraba en menos, claramente. Tenía mi autoestima muy baja, me costaba mucho quererme, chiquilla. Yo tengo, hoy día estoy trabajando en un tema de mi peso, por temas de salud, pero me sentía gorda, chuta, ¿qué me pongo? No me costaba ponerme cosas, y tuve que trabajar mucho en eso, mucho en mi autoestima, en que si yo hacía un live o hacía una grabación, me gustara, porque yo acá hacía muchos live, y les decía a los chiquillos, no me gusta, y hacíamos como 10 grabaciones y ninguna me gustaba, pero no pasaba por la grabación, era porque yo no me quería. Pero cuando cambió eso, hoy día yo siento que no soy fea, me considero bonita o dentro del estándar bonito, porque no existe ni lo bonito ni lo feo, pero yo conmigo misma me considero bonita y me considero bien. Ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer si es que se consideran y tienen una autoestima baja. Es mirarse al espejo y decir, ¿sabéis qué? Yo tengo un lunar que no me gusta mucho, pero ¿sabéis qué? Empecé a querer ese lunar. Me gusta ahora. Ya no sería lo mismo sin ese lunar ahí. Y así empiezo a, de alguna manera, a todos los defectos los transformo en virtudes. Y para mí también era un miedo mi preparación académica. Yo en el colegio tenía puros 4, chiquillas. Me iba muy mal en el colegio. Y cuando empecé a estudiar en la universidad, cambió todo. Me fue muy bien. Y para mí era un miedo la preparación académica. ¿Qué pasa si no me va bien? ¿Qué pasa si no logro sacar mi carrera? ¿Si no logro titularme? Era un miedo total. Y después de que pasé todo este proceso, empecé a trabajar en las redes sociales. Hoy día es tan importante las redes sociales. ¿Ustedes la consideran importante, chiquilla? Escríbanme en el chat, díganme si sí, no, Cari, estás loca. No creo. O sí, es muy importante. ¿Qué dicen ustedes? ¿Las redes sociales son importantes o no son importantes? No, Cari, jamás. Muy importante, me dice ahí Carol. Son muy importantes, ¿cierto? Porque hoy día, con lo que pasó, ¿cierto?, de esta pandemia que nos vino así de un paraguaso, finalmente esta pandemia nos obligó a digitalizarnos, ¿cierto? A que nuestro emprendimiento sea digital, a que sí o sí tenía que hablar por WhatsApp con un cliente, sí o sí tenía que tener un Facebook, una fanpage, o tenía que tener un Instagram para poder vender, porque si no, no iba a vender. Los locales se cerraron. Tenía que llevarlo al mundo digital. Entonces las redes sociales cumplieron un rol fundamental en esta pandemia. Paula me dice, sí, muy importante, y muy importante sobre todo ahora. Dominique me dice, sí, de hecho, mi emprendimiento lo presenté en redes sociales y me ha ido bien. Genial, porque de alguna manera las redes sociales nos van a generar venta siempre y cuando hagamos la pega bien. Miren, yo puse acá 4 hechos, hitos importantes que tienen que tener claro para estar en redes sociales. Primero, ¿quién está detrás de un logo? Chiquillas, hoy día lo que más están dando en redes sociales es el contenido de valor, son las caras, es la persona. ¿Quién está detrás de esa marca? No solamente es hacer una marca, no es solamente decir ventas Cari Zúñiga, por ejemplo. Tiene que saber quién es Cari Zúñiga. Tenemos que saber quién es Paula, quién es Bárbara, quién es Claudia. La gente las quiere conocer, ¿ya? Tenemos que identificar quién está detrás del logo. Tenemos que humanizar la marca. ¿Cómo humanizo una marca, Cari? ¿Qué manera le estoy entregando valor a la gente? ¿Ya? Yo por lo menos lo que hago es hacer, por ejemplo, hago tips. Entrego tips de contabilidad a los emprendedores en mis redes sociales y en las redes sociales de mi empresa. Entonces la gente me conoce como casi la Cari Tips. Cari entrega tips de contabilidad. Entonces yo así humanizo mi marca. Es decir, yo misma que soy dueña, estoy dentro de esta marca y la gente me conoce a mí. Es tan importante generar valor, chiquillas. Yo no hago un emprendimiento solamente por ganar dinero. El ganar dinero es el resultado de lo que yo estoy haciendo hoy día.
pero lo más importante es humanizar, es el valor que ustedes van a entregar. Cuéntenme ahí en el emprendimiento de ustedes, las que ya tienen un emprendimiento, ¿qué valor le entregan ustedes a la gente? ¿Qué valor le entregan, chiquillas? Paula, Paula, Bárbara, Claudita, Mitzi, Carol, Karina, Dominique, no sé quién es Moto G9. Ah, se salió sin querer, pero ¿cuál era tu nombre? De ahí la que me dijo que se salió, llévame en el chat, que tiene como Moto G9. cuéntenme ahí ustedes, chicas, ¿cuál sería el valor que ustedes le entregan a sus clientes? Ahí las chicas que vendían ropa, las que querían poner una pastelería, díganme en el chat, no me dejen sola. Sorry, me salí sin querer, tranquila, no se preocupe. Claudia me dice confianza. Buenísimo. Y entonces le entregamos confianza. Un buen servicio al cliente, me dice Barbarita. Un buen servicio al cliente. Ok. Dominique me dice la confianza de entregar un buen producto. Ya. Chiquillas, el valor que yo le tengo que entregar al cliente, ustedes me dijeron una palabra clave. Confianza. Eso puede ser un valor importante. Confianza. Yo, por ejemplo, a mis clientes, lo que más escucho decirles es que yo los escucho. Ese es un valor. ¿Y cómo, Cari? ¿Cómo que tú los escuchas? Sí, porque cuando ellos me llaman, yo estoy ahí de repente una hora con ellos conversando, mira, tienes que hacer esto, una idea, algo que cualquier contador quizás no lo hace. Yo lo hago. Entonces ellos me dicen, tú me escuchas. Ese es un valor que yo le entrego a ellos. No el producto. El valor no tiene que ver con el producto, chiquillas, con el servicio que yo estoy prestando. Tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con algo que yo estoy dando, con una realidad mía. ¿Por qué estoy emprendiendo? Por eso cuando hablamos de marketing, ¿cierto? Si ustedes alguna vez hicieron algún taller de marketing, es tan importante la propuesta de valor. Pero la propuesta de valor no tiene que ver con el producto. Olvídense de eso. No es que mi producto, Cari, es el mejor del mundo mundial. Tiene los mejores equipamientos. No, eso no es propuesta de valor. Porque eso lo puede tener otro emprendedor. La propuesta de valor nace desde las experiencias personales. ¿Qué están entregando ustedes hacia el emprendedor, hacia el cliente, para que le compren ese producto? Experiencia personal. Yo por lo menos lo que hago desde mi experiencia y de todo lo que me ha pasado es que mi experiencia la traspaso a los clientes, entonces lo que yo hago es generar valor a través de escuchar al cliente. Ese es mi valor. Es que alguien me podría decir, Cari, tu valor es hacerle la contabilidad. No, puede ser el producto que yo le estoy vendiendo. El valor que yo le estoy entregando y por qué se quedan conmigo y no con otro contador que quizás les va a cobrar más barato que yo, es porque yo lo escucho, es porque yo lo acompaño. Mira, Carol, Carol me dice dos valores, confianza y un sabor único. No, el sabor único no es valor, una propuesta de valor en este caso, Carol. Porque ese sabor único, otro emprendedor me podría decir, yo también tengo un sabor único. Entonces el valor que tú le estás entregando es confianza. Es que el producto que le estás entregando es de confianza, está bien hecho. Ya, puede ser rico, pero el valor sobre todo de eso es la confianza que tú le estás entregando en comprarte ese producto. Dominique me dice, prestar atención a sus necesidades. Sí, también. Paula me dice, estaré presentando mi emprendimiento en Radio Madrigal, Nancagua en Acción. Genial, Paulita. Ahí para que todas las chiquillas de Nancagua y que estén por ahí, por Santa Cruz, la escuchen a la Paula. Gracias por corregirme. De nada, Carol. Para eso estamos. Entonces, el valor que le vamos a entregar es humanizar la marca, es saber quién está detrás del logo. Paula me dice emoción, bienestar, historia, exactamente. Que nos saquemos, chiquillas, hoy día el estereotipo de la tele. Muchas veces tenemos el miedo de que, Cari, que si yo hago un video y me veo fea, es que no existe lo feo y lo bonito, chiquillas. No podemos ser monedita de oro para caerle bien a todos. Me salió como frase. Casi la canté. No vamos a caerle bien a todas las personas. Siempre va a haber una persona que te va a decir, ¡ay, qué fea la polera que usaste! Y tú te vayas a decir, pero ya, entonces ocupo otra polera. No, porque no le vamos a caer a todo el mundo bien. Quizás yo puedo ser muy simpática y hablar y dar curso. Pero probablemente hay alguien, incluso dentro de este mismo curso, que diga, ¡ay, qué fome la Cari! Pero da lo mismo eso.
porque es su opinión y esa opinión no puede hacer que yo tenga que cambiar algo porque yo soy así. ¿Se fijan? Entonces, el estereotipo de televisión lo tienen que dejar afuera. Si ustedes se consideran gorda, flaca, rubia, rusa, lo que sea, da lo mismo, eso déjenlo fuera. Dejen fuera eso que uno piensa que la gente va a pensar eso. Ustedes tienen que ser como son. Yo casi siempre, una de las cosas que siempre me dicen que mis clases son naturales. Casi siempre la gente me dice, Cari, es muy natural. Porque yo podría ser una profesora, ¿cierto? Decirle, chiquilla, las redes sociales tienen que estar detrás de un logo. Y ser súper cuadrada. Pero así como yo le estoy hablando ahora, yo hablo en una cena familiar, con mi esposo, con mis amigos, tal cual como yo lo estoy haciendo ahora. Quizás eso empatiza con muchas personas, quizás con otras no. Tenemos que buscar de qué manera estamos empatizando con la gente y cuál va a ser nuestro público objetivo. La gente en redes sociales busca gente común y corriente, ¿ya? Ya no está buscando, el otro día leía también en internet, decían que los influencers van a desaparecer en algún momento. Eso dicen. ¿Por qué? Porque la gente está cansada de los estereotipos. Está cansada de ver la misma chica hablando de lo mismo, al mismo chico hablando de lo mismo. La gente quiere ver personas común y corriente. Está pasando también en términos políticos. Está pasando el cambio de generación, es súper relevante. Tienen que mostrarse más. ¿Quién hace live aquí en sus historias de Instagram, las chicas que tienen su emprendimiento? ¿Hay alguna que hace una historia en Instagram y que saluda así? Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día que tengan un excelente día. Nos vemos esta semana, les voy a estar mostrando unos catálogos. ¿Alguien hace eso en la historia? Escríbanme en el chat, díganme no, Cari, jamás lo he hecho, me da vergüenza. O sí, yo lo hago y la felicitamos. Díganme en el chat si lo hacen. Si la gente conoce, por ejemplo, no me acuerdo de los emprendimientos, pero hay una que se llamaba Paoli, parece. Paoli, ¿te conocen como Paoli? ¿Conocen quién es Paoli? A Mitzi, ¿conocen quién es Mitzi? ¿Saludan a la gente en sus redes sociales? Carol me dice, no, me da vergüenza. ¿Vieron? No me atrevo, me dice Dominique. Ya, pues chiquilla, estas son las cosas que tenemos que cambiar, porque las personas tienen que ver a alguien. Ustedes tienen que generar confianza y la confianza se genera con caras, ¿cierto? Yo no puedo decir, no, yo genero confianza, Cari. Sí, pero si no veo a nadie, ¿cómo yo voy a generar una confianza? Yo siempre compro por internet, pero a emprendedores. Casi siempre cuando quiero hacer un regalo o algo, busco emprendedores en Instagram. Y lo que más me preocupa saber es quién está vendiéndome. Porque ¿qué pasa si hay alguien que me está vendiendo y me dice, no, yo genero confianza, pero nunca la he visto en mi vida? No es solo una marca, es las personas que están detrás de esa marca. Ya me dice Mitzi, mira, da un poquito de pudor, pero igual lo hago. Y puede ser que la primera vez nos dé mil vergüenza, nos equivoquemos. Si yo les muestro mis primeros live, yo hacía un programa de televisión online hace un par de años atrás y ni les cuento los chistes que salen ahí porque yo no hablaba bien, no tenía, a veces me trababa, no quería decir una cosa y decía otra. Me da risa hoy día verme en esos videos. Hoy día he cambiado. A mí también me temblaba la voz, Patty, porque dice, la primera vez que hice un en vivo, me temblaba la voz, porque le da nervio. Hoy día ya no me tiembla tanto la voz. Me pongo un poquito colorada, pero ya ni se nota con los filtros. Los cambio ahí. Pero, chiquilla, es súper importante. Yo sé que a veces cuesta, pero a veces la gente necesita saber quién está detrás. Cuando yo hice esta clase hace un par de meses atrás en el Banco Estado, con las emprendedoras de Banco Estado, una niña me etiquetó y me dice, Cari, este es mi primer live, que lo hago gracias a que tú me animaste a hacerlo. Me da mucha vergüenza, pero quiero saludar a todos los seguidores. Y ya después me contaba que le llegaron como 4 o 5 ventas. Porque había mucha gente que decía, oye, qué bueno que te atreviste. Y solamente por el hecho de atreverse y de contar lo que le estaba pasando, generó una venta. O sea, imagínense lo que podemos llegar a hacer esto. Incluso es saludar. ¿Cómo está la gente? La gente busca en redes sociales diversión. Eso es lo que busca. No solamente comprar cosas. Hoy día se está dando mucho, pero la gente busca diversión en redes sociales. Busca con quién sentirse igual. Entonces, si ustedes muestran, ¿cierto?, sus redes sociales, quiénes son ustedes, va a haber una persona que se siente igual a ustedes y les aseguro que les va a comprar.
generación de contenido. ¿Cómo generamos contenido en redes sociales, Cari? Ya, ok, hagamos un video, pero ¿de qué? ¿A quién entramos a redes sociales? Tenemos que identificar eso. Yo entro a redes sociales muchas veces a comprar, pero la mayoría de las veces es a divertirme, a copuchar, a ver historias de otros, a ver qué se está haciendo, a ver un video, ahora un Reels, un TikTok. Yo a eso entro a redes sociales. Entonces, ¿qué vamos a entregar a la gente en redes sociales para que nos sigan? No solo es vender. Por ejemplo, las niñas que venden ropa. Ahí vieron varias que vendían ropa. ¿Cómo hacer un buen outfit, cierto? Para un día de, no sé, un día sábado de paseo en familia. Mira, ¿sabes qué? Ponte este tapado, cafecito, lo puedes combinar con un color negro y ponerte con una zapatilla blanca, no sé. Y ustedes le arman, ¿cierto? Una tenida para salir. Cari, ¿pero es que eso es gratis? No, porque ellas, esas personas que vean eso, van a decir, oye, ¿ese tapado lo vendís tú? Sí, nosotros vendimos este tapado. Yo lo quiero porque quiero hacerme esa tenida que tú hiciste. Y estoy generando un contenido de valor que permite la venta. No es solo vender, sino que es entregar valor. Tercero, atreverse a las cámaras. Cuarto, perdón, atreverse a las cámaras, sin duda. Las cámaras no son tan terribles, chiquillas, créanme. No sacamos fotos y podemos hacer muchas cosas. Y hablar desde la experiencia. Cuenten lo que saben y jamás cuenten lo que no saben. Me ha tocado ver muchas personas hablando en redes sociales de cosas que solo las leen y nunca la han pasado, la han experimentado. Es súper importante hablar de lo que sabemos. Yo todo esto, lo que yo le estoy contando hoy día, son de experiencias que yo he pasado. No hay nada inventado o que algo que... No, mira, yo leí en un libro de emprendimiento femenino, de empoderamiento femenino, tal cosa. No, porque son cosas que yo he vivido. Busqué, indagué, pero eso lo llevé a la experiencia. En redes sociales se busca mucho eso, chiquilla. Y después viene todo lo que es conversión y venta. Cuando yo genero contenido, cuando yo genero contenido de valor, cuando yo genero un marketing en donde la gente me ve, humanizo mi marca, viene la venta después de todo eso. No es primero generar venta y después el valor, porque si no la gente no les va a comprar. Es que, Cari, mira, si yo enseño, había una emprendedora que me decía que ella tejía bufandas. Entonces le dije, hazte un video enseñando a hacer un punto. Me dice, Cari, pero es que si yo enseño eso, lo van a hacer ellas. Es que no importa. Te aseguro que más de alguna persona te va a comprar esa bufanda. Y va a decir, no sabes qué, no me queda como a ti. A ti te queda maravillosa esa bufanda y gracias por enseñarme a hacerla, pero prefiero comprártela. Como otras personas dicen, ah, yo lo intento, yo lo hago. Pero lo que estás haciendo es generando contenido de valor. Lo que va a hacer eso es que después va a llegar una persona y te va a comprar. Tenemos que pasar de seguidor a cliente. Yo tengo un seguidor en red social y para eso tengo que pasar a ser cliente. ¿Cómo lo paso a cliente? Con el contenido de valor. Así lo paso a ser cliente. De esa forma yo puedo que el cliente, que mi seguidor, el que me sigue en redes sociales, pueda comprarme, ¿ya? Cuando yo genero confianza, ustedes me hablaron mucho aquí de la confianza, pero ¿cómo genero esa confianza? ¿Cómo yo sé que Mitzi realmente me da confianza si no la conozco, si nunca jamás la he visto? ¿Cómo generamos esa confianza? Porque claro, generar confianza lo podemos decir, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo ustedes me dicen que realmente yo puedo confiar en ustedes y en el producto que me van a mandar? Si no las conozco, si nunca en mi vida la he visto. Yo hace poquito contaba en una charla que el año pasado, cuando llegó la pandemia y fuimos a cuarentena, yo estuve como 6 meses acá en Santiago, así de corrido, encerrada, y no podíamos salir porque el año pasado era muy distinto a lo que está pasando hoy día. Hoy día un poquito más de libertad. Y estuve 6 meses en cuarentena, me imagino que a muchas les pasó, y hubo en ese tiempo que justo mi mamá estaba de cumpleaños después de hartos meses sin verla. Nos veíamos por cámara, pero no era lo mismo. Y estaba de cumpleaños y dije, yo quiero regalarle a mi mamá algo que realmente ella sienta que yo la extraño, que yo quiero estar con ella, que la quiero abrazar.
Entonces empecé a buscar los desayunos, ¿cierto? Que hoy día los desayunos son muy famosos, hoy día hay que hacer un negocio de desayuno, porque se da mucho, sobre todo para el día de la mamá, el papá, los cumpleaños, qué sé yo. Pero yo no busqué cualquier desayuno, chiquilla, yo busqué en redes sociales, dije, desayunos por internet, ahí empecé a buscar. Y empecé a evaluar cuál era el mejor desayuno, pero no por lo que traía, sino por lo que entregaba. Y aquí iba con esto, que yo empecé a ver videos y es que habían historias de personas entregando el desayuno y cuál era su reacción. Encontré una en donde la niña subía una historia y decía, hoy día vamos a ir a dejar un desayuno especial para una mamita que la estaba pasando mal y la hija le quiso mandar un desayuno. Y dije, esto es lo mío, aquí, y me dejó muy metida y esperé la historia donde le entregaba el desayuno. Entonces, esta niña grababa y le decía a la mamá, mira, tu hija te manda este desayuno porque te quiere mucho, te abraza, ya sabe que no puede estar acá por el tema de la pandemia, para cuidarte, pero dice que te ama. La mamá lloraba un montón y yo estaba llorando con ella. Le dije que era sensible. Ella estaba llorando, lloraba de la emoción. La caja de desayuno no era la mejor en términos de producto, no había los mejores productos, pero solo el hecho de hacer eso, de haberse grabado y haberle dado ese traspaso de emoción a esa mamá, era lo que yo necesitaba. Yo no vi el producto, chiquilla, no vi ni siquiera el precio, yo no podía también decir el precio. Yo no busqué eso, busqué lo que realmente necesitaba que le llevara a mi mamá, que era el cariño que yo no le podía dar, ni siquiera a través de una pantalla, sino que era el momento, ¿cierto?, de decirle feliz cumpleaños, que yo la amaba. Eso es un valor. Eso es un valor. El cliente no se preocupó, ¿cierto? En este caso yo no me preocupé el producto, probablemente lo miré y dije, sí, está dentro de lo que yo me gustaría regalarle, pero lo que más me preocupé es qué le iba a entregar ese emprendedor a mi mamá. Por eso que la generación de confianza se tiene que mostrar. Hay muchas personas que están, no, Cari, yo no muestro nada, para que no me copien. Nadie va a copiar tu generación de confianza, nadie va a copiar tu valor. Porque recuerden que los valores se entregan en base a las experiencias personales. Entonces alguien no va a poder copiar tu valor, porque algo que nace, que es, no se puede copiar, es imposible de copiar. Quizá el producto lo podamos copiar, pero el valor jamás, es algo único. Cuando ya el cliente hace su segunda compra y me recomienda es porque ya es un cliente fidelizado. Por ejemplo, yo a esta emprendedora siempre la recomiendo. Y cada vez que yo tengo que hacer un desayuno, lo hago con ella. O sea, ella tiene un cliente fidelizado para siempre. A no ser que ya no haga la misma pega, pero lo va a tener fidelizado. Y después que yo tengo el cliente fidelizado, el cliente me compró por segunda vez, eso lo lleva a un flujo de caja. Yo que soy contadora, siempre le enseño a todos los emprendedores que es súper importante los números. No solamente se trata de marketing, no solamente se trata de saber cómo vender en redes sociales, se trata de evaluar un emprendimiento, chiquilla. Es importante que ustedes hagan un flujo de caja donde ustedes dicen, ¿qué pasa si vendo 2 desayunos diarios? ¿Cuánto me gasto? ¿Es suficiente vender 2 desayunos diarios o tengo que vender 3? ¿Cómo logro vender esos 3? Eso se lo va a dar el flujo de caja. Nadie más. No se lo da, en este caso, el marketing, no se lo da una venta diaria todos los días así, o solo las redes sociales, se lo va a dar un orden financiero. Hablemos de venta, hablemos de redes sociales, de cómo se puede vender en redes sociales, y yo les doy la clave. La clave de vender en redes sociales, chiquillas, es generando confianza y contenido de valor. No solo vender. No se dediquen a vender solamente. Si ustedes tienen un Instagram donde tienen 10.000 seguidores, por ejemplo, ¿y qué valor le entregan? Es nada, es como que no tienen nada. Porque su engagement, el engagement que va a tener esa red social, ¿cierto? Finalmente la conversión que ustedes van a tener es nula, es cero. Hay gente que tiene 10.000 seguidores y tienen 0 me gusta o tiene 1 me gusta. ¿Por qué? Porque lo único que generan es venta. Y la gente no está buscando venta, está buscando contenido de valor. Entonces, para hacer un resumen, genero confianza, ¿de qué manera trabajo, cierto? Primero, si a mí me da vergüenza, me tiembla la voz,
no lo puedo hacer, tengo que trabajar desde antes. Por eso hablamos de empoderamiento femenino, porque quizá alguna me dirá, pero Cari, ¿qué tenía que ver el empoderamiento? ¿Qué tenía que ver las habilidades? Por esto, porque si yo no tengo ese trabajo antes, probablemente me voy a tener que contratar a un influencer, a alguien que sí sea capaz de hablar en redes sociales, porque yo no soy capaz. Hoy día las redes sociales son factibles siempre y cuando haya una persona detrás, chiquilla. Se lo digo por experiencia, porque a mí me ha funcionado así. Y sé que a muchas personas, nosotros tenemos una empresa de marketing digital que se llama Más por Más. Y en esa empresa de marketing digital no solamente es vender, es generar contenido de valor. Se los voy a nombrar mucho. Es entregar valor. Si ustedes venden ropa, ¿qué valor les voy a entregar? Para mí sería genial ver a alguna de ustedes, si venden ropa, decirme de qué manera me puedo vestir mejor. Porque a veces yo combino la ropa muy mal y los colores, nada que ver. ¿Por qué no entregamos ese valor? Hacer una paleta de colores. Chiquillas, ustedes pueden, o chiquillos, ustedes pueden combinar los rojos con el negro solamente porque con otro color no se ve bien. O pueden combinar el blanco con negro, con café, con beige, y ahí ponen paletas de colores. Ya están generando contenido. Muestran tenidas que nos pueden servir para ocasiones especiales. Y así empiezo a generar de alguna manera el contenido de valor que yo necesito. Entonces, pasar de seguidor a cliente, que tu fan, ¿cierto? Que tu seguidor en red social se convierta en cliente. Acá me dijeron que vendían por internet, ¿cierto? Escríbanme en el chat. Si ustedes tienen un análisis o una base de datos donde digan cuántas ventas generan por redes sociales. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuántas ventas generan por red social? Paulita o Paula, Carol, Dominic. Cari, yo vendo 3 clientes mensuales. O 2 clientes mensuales. No me digan el monto, sino que la cantidad de ventas. Me dice, yo más o menos, tenemos una página web. Barbarita, ¿tú vendes por página web entonces? ¿Pero ahí tienes marketing digital o cómo vendes? ¿Cómo llega la gente a tu página web? Así nomás, orgánicamente. Marketing digital, bueno. Entonces, ahí por Instagram, buenísimo. Entonces, ¿y sabemos cuántas personas llegan por Instagram a tu página web? Claro, si hacen marketing digital, estamos pagando, ¿cierto? Eso es súper relevante, ¿vieron? Ahí la Bárbara lo hace. Carol me dice, yo solo presencial. Entonces, ¿cómo nos metemos a la red social, Carol? ¿Cómo hacemos valor? Primero, antes de pensar en vender, Carol, tienes que generar contenido de valor, que la gente te conozca. ¿Quién es Carol? ¿Qué vende? ¿Qué entrega? ¿Cómo entrega? ¿Dónde está su local? ¿Si es presencial? ¿Dónde puedo retirar mis productos si lo venden presencialmente? ¿Qué le vamos a entregar? ¿Que conozca tu tienda? Hay que hacer muchas cosas ahí. Paula me dice, vendo por Instagram unas 10 piezas mensuales más o menos. Tenemos entonces datos que nos permiten proyectar. Dominic me dice, yo hago cosas de decoración para el hogar, cosas que se vean bonitas con de deco page, ¿se pronuncia eso? Pero que también sean útiles en el día a día. Eso, gracias por aclararlo. Que sean útiles en el día a día, y mi venta ha sido siempre por redes. Tengo un fanpage e Instagram y tengo clientes que todos los meses me hacen encargo. ¿Sabemos cuántos son, Dominic? ¿Cuántos son, en este caso, los clientes mensuales que me hacen encargos? Eso los tienen que proyectar, chiquilla. Tenemos que saber, son 10, son 15, son 20. Ahí la Paula me dijo, 10 piezas mensuales más o menos. No tenemos que ser más o menos, tenemos que saber cuánto es. Cari, son 10. O en promedio son 5, porque sacó un promedio de enero a la fecha. Y de esa manera podemos empezar a potenciar las redes sociales de mejor manera. Porque ahí, como por ejemplo, la Barbarita decía, ella tiene marketing digital. Miren, ella puso su página web para que la siga, el bazar de colchagua.com, y ella hace marketing digital. Probablemente le pone plata a sus redes sociales, ¿cierto? Entonces, de esa manera genera ventas. Karina, una pregunta. Dígame. Es que vi hoy día las noticias que el gobierno quería dar un palo a las pymes. ¿Sabes algo de eso? Sí,
No tiene que ver con el curso, pero sí. Es un proyecto de ley donde finalmente lo que quieren hacer es entregarle un bono, ¿cierto?, a las pymes que tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿cierto? Hayan tenido pago de IVA en el 2021 o también hayan tenido ventas en el 2020 y que tengan personas contratadas, es súper importante. Ya, si no tienen personas contratadas, porque hay algunas que dicen, no, es para todos, tenemos que cumplir los requisitos. Esta ley finalmente todavía se está viendo en la Cámara de Diputados y Senado, entonces hay que ver qué cambian, porque probablemente se cambien algunas cosas, ¿ya? Pero en primera instancia lo que quieren hacer es darle 1 millón de pesos a las pymes para poder ayudarlos y potenciarlos con ese bono, ¿ya? Pero eso es. Gracias. De nada, Bárbara. La comercio y la venta, generación de confianza, tenemos que generar confianza, sí o sí, generar confianza. La segunda compra o la recomendación es cuando ya tengo un cliente fidelizado y después de que el cliente está fidelizado, yo lo proyecto. Entonces, por ejemplo, ahí la Dominique me dice, son 7 piezas. Entonces, si yo vendo 7 piezas mensuales, tengo que por lo menos aumentar en 1 o por lo menos aumentar en 2. Y así yo proyecto hacia adelante. ¿Qué pasa si hoy día si yo vendo 7 piezas y mañana vendo 10? ¿Qué significa en términos de costos y en términos de venta en mis redes sociales? Tengo que identificarlo de alguna manera. Y chicas, les agradezco mucho que estuvieran atentas, que estuvieran ahí 100% al día escribiendo, haciendo preguntas, dando su opinión. De verdad se agradece mucho la buena onda. Espero de todo corazón que esta charla haya sido de valor para ustedes, que pudiésemos trabajar sobre las redes sociales que son tan importantes hoy día. Como les digo, hoy día hay un cambio de mentalidad donde tenemos que estar en redes sociales. Tenemos que hacer presencia, tenemos que hacernos conocer, que la gente nos conozca, que la gente sepa quiénes somos, a quién le estamos comprando, porque hay muchas empresas chiquillas que están vendiendo por internet y que no sabemos ni siquiera quiénes son, y muchas veces los productos no llegan. Han habido estafas inclusive de esto. El otro día en Cernac salieron varias empresas en donde se compraban productos a las personas y nunca llegaba el producto. Entonces, ¿cómo generamos que la gente realmente compre nuestra tienda, compre nuestra red social? Generando confianza. Esa es la clave. Si ustedes me preguntan cuáles son las claves del éxito, yo no creo en las claves del éxito porque las realidades de las personas son totalmente distintas, pero si yo pudiese dar una, sería generar confianza en redes sociales. Esa es la clave del éxito para que me vaya bien en la red social. Si no, lo digital, si no, todo lo que yo pudiese hacer en red social o inclusive del marketing que yo le pudiese poner a mi emprendimiento en redes sociales, probablemente es plata bota a la basura. ¿Por qué? Porque me va a generar ventas, pero no me va a generar un cliente fidelizado, porque me va a comprar solo una vez y nunca más lo vi, nunca más me va a recomendar. Las empresas, para que se mantengan en el tiempo, tienen que generar contenido de valor y que finalmente el emprendimiento yo lo pueda proyectar hacia adelante. Por eso es tan importante los números, saber cuánto vendo, cuántos clientes me llegan por Instagram, cuántos clientes me llegan por Facebook, para saber dónde tengo que poner la plata, dónde tengo que poner el foco, dónde tengo que poner más atención, hacer más videos probablemente. Por eso es tan importante que lo hagan, lo trabajen y que este curso de verdad le haya gustado, le haya servido. Gracias a todas, chicas, por la buena onda. No sé si está ahí por ahí Andreita. Paula me dice gracias, muchas gracias Cari, muy buena la charla, los invito a visitar mi Instagram flor.delibra, me dice ahí en red social para que la sigan a la Paula. Gracias Andreita por todo. Gracias a ti Cari. Gracias chicas. Gracias, me dice, súper buena. Gracias, Carol. De nada, para eso estamos. Qué bueno que les gustó ahí. Andreita, ustedes van a mandar la presentación también, ¿cierto? Sí, una vez que respondan la encuesta que vamos a enviar por correo. Sí, es súper importante que llenen la encuesta porque para el centro también es relevante, ¿cierto? Estas charlas que se puedan seguir haciendo. Es súper importante que me ayuden con eso y me pongan puros 7, por favor. Muy buena la charla, dice Paula. Gracias Paulita, Dominique, muchas gracias, buenísimo. Gracias Claudita, a todas, nos vemos en una próxima oportunidad y que estén muy bien. Chao, que tengan buena tarde.
Chao, chao. Chao.